I am metabolic. I am metabolic. I am metabolic. I am metabolic and we make it. I am metabolic and we make it. I am metabolic and we make it. We make it. We make it. I am metabolic and we make it. Che, y con Josué Plasencia. Anda fuerte, pero calladito, porque cuando tiembla, tiembla fuerte por este pisado de este chico en tarima. ¿Cómo estás? Bien, que tranquilo, Kid, y listos para empezar mañana a hacer lo que venimos a hacer. Vale. Un guerrero con mucha hambre. Así es, o sea, como todos los que estamos aquí, pienso que pues, venimos con el mismo sueño y con la misma idea de ganar ese pase a la liga profesional y pues todos tenemos años y seguimos trabajando, pero estamos aquí en este momento y a demostrar lo que hemos venido haciendo. Competiste en el México Super Show, quedaste en los finales, cuarto lugar, ¿no? Quinto lugar. Quinto lugar, ok. ¿Qué ajustes has hecho ya viendo los protocolos de verdad de estos eventos desde Guadalajara en junio hasta ahora? Honestamente Guadalajara no lo tenía como que dentro de mi plan, solo como que me puse en forma y e hice el show como para ver más o menos de qué se iba a tratar. Ya viéndolo me motivé y esta vez decidí llenar a tope mi condición y entrenar al 100%, ya enfocados en Monterrey. Iba a ir a mi... Siento, ve las venas de este señor, increíble, un roadmaps, mapas, Google Maps, ¿dónde está el Google Maps? Ah, aquí está el... Roadmaps. Iba a ir al Olympia Amateur y decidí mejor hacer todo el 100 para venir a Monterrey, aquí en mi país. Claro. Y quemar esta carta en el Monterrey Bodybuilding, ya que pues sí es pesada una preparación de este tipo, pero pues haciendo mi mejor esfuerzo, como siempre lo he venido haciendo, y creo que pues cada vez estamos mejor. Órale, muy bien dicho, desde un campeón de verdad. ¿Por qué ahora crees que México se están animando para estos eventos? Creo que cada vez hay más nivel, tanto de entrenadores, coach y más atletas profesionales. Y eso de cierta manera nos coloca en el mapa y nos hace estar más cerca de la idea de poder llegar a un escenario Olimpia o poder llegar a un escenario, no sé, que vemos a un Víctor Rea posando a un lado de Rolly Winkler. No, Ismael Martínez, Sandra Grajales, Natalia Soltero. Y ahora Noel Adame y usted, quizás, pronto. Pronto. Y como te comento, o sea, antes esas ideas, cuando yo comencé en esto, era imposible, no había ningún mexicano profesional. Y es hasta que se hace la idea real que las personas comienzan a meterlo en su mente de que es posible. ¿Qué saludo o mensaje para tienes para tu gente en Baja California? Que están allá apoyándome desde lejos y siguiéndome, ya saben que siempre estoy al pendiente y ellos están al pendiente de mí y esperando siempre que tenga el mejor resultado y si no, saben que voy a seguir trabajando otro día en el gimnasio, voy a estar a las 6 de la mañana haciendo mi cardio y entrenando 2 veces al día como debe ser, porque bodybuilding es una carrera, ¿no? no es un sprint, o sea... Eso es lo que dijo Sergio Oliva Jr. Y estoy en un tenure, un plan de 10 años para no llegar ya muy dañado mi sistema, de mi piel, de mi vida personal. Es un plan llegar a la parte de Olimpia y ganar Olimpia y ganar Pro Card, todo el proceso, pero es un plan de 10 años, no es día de noche.
Exactamente, es un proceso y es un estilo de vida. Yo lo disfruto y cada día tengo un propósito. Cada día es sacar mis comidas, cada día es hacer las cosas mejor, cada día es hacer cada repetición mejor, subir la carga. O sea, son pequeños pasos que nos llevan a lo largo, a grandes metas, conquistarlas. Entonces, es cuestión de seguir avanzando y nunca dejarlo, porque pues, siempre van a haber errores, pero un error no determina toda la carrera, entonces. Exactamente, hay que cuidar el físico y también la parte mental. Bueno, soy Kit Sanderson de MDLatino.tv, hasta la próxima. Espera, la transmisión mañana a las 14 horas, a las 14 horas, horario central de México. Bueno, hasta la próxima y... Nunca te des por vencido. Eso, chao.